Con este ya van 6. Siempre los mismos indicios, casas arrasadas como si las hubiera atravesado un tanque, individuos aplastados y barro en el suelo. ¿Barro? ¿Existe relación entre las víctimas? Ninguna. Hemos encontrado esto en la mano del muerto. ¿De qué se trata? Es hebreo. Tenga. Un fragmento de manuscrito laminado, sin duda del siglo XVI. ¿Podría prestarme este documento, Winfield? ¿Tiene alguna idea, jefe? Todavía no, Andy. Pero este documento me tiene intrigado. ¿Conoces a Arthur Hisley? No. ¿Quién es? Un experto en manuscritos antiguos. Está al corriente de todo lo que se negocia en Londres sobre este tema. Oh, Carla Cross. Qué agradable sorpresa. Hola, Arthur. Vengo a pedirle un pequeño favor. ¿Podría identificar esto? Es una pieza excepcional. Un fragmento de un manuscrito de Rabí Lueb, a quien la leyenda atribuye la creación del golem. Yo no sé nada más. De verdad que no les puedo ayudar. Y ahora tengo una cita. Tendrán que disculparme. ¿Qué le ha dado? Miedo. Tiene miedo. Tengo la impresión de que volveremos a saber de él. Es curioso que el manuscrito encontrado en casa de Stein sea precisamente de Rabí Lueb, el creador del golem. ¿Y qué es ese dichoso golem? Es una estatua de arcilla a la que el rabino infundía una fuerza prodigiosa escribiendo sobre su frente el nombre de la verdad y podía quitar después su fuerza borrando la primera letra sagrada. ¿Ah, sí? ¿Una estatua de arcilla? ¡Qué tontería! ¿Eso significa que los restos de barro encontrados en casa de Stein y de las otras víctimas serían del golem? No sé de quién están hablando, pero espero que ese individuo no se atreva a dejar restos de barro en esta casa. Garland Cross. Garland, soy Arthur. Arthur, ¿qué ocurre? Yo le compré el manuscrito a Stein por mucho dinero. Él había ofrecido fragmentos del mismo a varios aficionados. Era su estrategia para hacer subir el precio de subasta. Me he informado. Esos tipos han muerto en manos de algo horrible que deja restos de barro. Arthur, ¿qué ocurre? ¡El golem! No tema, Arthur. Enseguida estamos con usted. Tranquilo, Arthur. No se mueva. Garland quería el libro, el necromante, Camberley, Neville Camberley. Cálmese, Arthur, cálmese. Ha muerto. Winfield, debemos hacer algo. Si Scotland Yard pudiera examinar lo que hay aquí y localizar a un tal Neville Camberley, podríamos encontrar una pista. Todas las víctimas del golem vivían cerca de un cementerio. A propósito, me han llamado de Scotland Yard para darme la dirección de Camberley, el hombre del que habló Hisley antes de morir. Es un edificio cerca del cementerio. Otro cementerio. ¿Vamos a echar un vistazo? No, yo me ocuparé de eso. Andy, quiero que le pidas a Scotland Yard las fichas más recientes relativas a esos cementerios. Un trabajo de hormiga, pero indispensable. Estos papeluchos, jovencito, constituyen la memoria de nuestra sociedad. Examinados adecuadamente, pueden decírtelo todo. Si usted lo dice, pues mi jefe solo se interesa por Camberley. ¿Eh? ¿Has dicho Camberley? Sí. Hace al menos 40 años, el tal Neville Camberley pretendía resucitar a los muertos. Desvalijaba los cementerios con ayuda de los miembros de su secta. Se organizó un gran escándalo y fue condenado a muerte. ¿Fue condenado a muerte? Entonces, ¿el señor Cross a dónde se dirige? ¡Gracias!
rápido. El jefe está en peligro. Es una trampa. Tranquilízate, Andy. Ya vamos, ya vamos. ¡No te acerques! ¿Pero qué significa esto? Gracias a Dios. Nos ha dado un buen susto, Carlan. Aquí tienen nuestra mejor pista convertida en humo. Un momento, jefe. Mire, en los archivos he encontrado el rastro de un antiguo cómplice de Camberley, un tal Will Smollett. Vive en Prospect Street. ¿Alguien podría darme una pequeña explicación? Alguien intenta reconstruir con fines criminales el manuscrito de Rabbi Loeb. Sin duda para descubrir la forma de resucitar a los muertos. Alguien que ha reanudado por su cuenta los experimentos de Camberley y que se hace pasar por él. El golem no es más que una tapadera. Me temo que lo peor se esconde detrás de él. Está bien. Claro, ya lo entiendo. Bueno, vamos. Llegamos demasiado tarde. Nuestro misterioso amigo ya ha hecho las maletas. ¿Qué? La muerte se produjo hace menos de una hora. Mira, ¿qué es esto? Es Goldwyn Church. El templo en el que Camberley y sus discípulos organizaban sus ritos sacrílegos. Lo vi en el expediente del archivo. Me parece una invitación. ¿Una trampa? Si me lo permiten, creo que deberíamos dirigirnos a Scotland Yard para redactar un informe. No podemos seguir contando cadáveres sin avisar a la dirección de la policía. Tiene razón, Winfield. Le acompaño. Andy, regresa a Baker Street y espera allí mis instrucciones. Claro, y aguanto a la Stone dándome la lata. Mrs. Stone, Andy. ¿Cuándo se decidirán a cambiar de trabajo? Además, podías limpiarte los pies antes de entrar. Pero, Mrs. Stone, yo no he sido... ¿Ah, no? ¡Oh, Dios mío! Bien, señores, he de admitir que este asunto es muy complejo. Pero ustedes comprenderán que necesito resultados y no más cadáveres. No más cadáveres, por supuesto, señor. Entendido, señor. No más... Desearía que me diera permiso para inspeccionar Golden Charo. Cada minuto cuenta. Se nos acaba el tiempo. ¿Eh? Tiene que ser para usted, señor Cross. ¿Mrs. Stone? El pobre Andy capturado por una estatua de arcilla. Una desconsiderada que no se limpia los pies y que deja manchas por todas partes. No he podido hacer nada. ¡Santo cielo, mi pobre Andy! El golem se ha llevado a Andy. Me voy a Golden Church. Reúnanse conmigo en cuanto puedan. Thank you.
¡No! Andy, estás vivo. Alabado sea Dios. Sabía que vendría, señor Cross. ¡Murdoch! ¡Sí! El bueno de Murdoch siempre al frente de un gran complot. Voy a enviar a mi ejército a la conquista de Inglaterra. Sus estatuas mecánicas no darán el pego mucho más tiempo. Su golem es puro teatro. El libro del rabino es mucho más ambicioso. En él he aprendido cómo dominar a los muertos, Cross. ¿Me entiende? Domino a los muertos. ¡Santo Dios! ¡Murdoch se ha vuelto completamente loco! ¡Mi poder es terrible! ¡A mí, ejércitos de la noche! ¡Despertad! Os encomiendo al festín de la muerte. La hora de la maldición ha sonado. Ahora os toca representar a vosotros. Esos ruidos proceden de la cripta y vienen hacia aquí. ¿A qué otra abominación tendremos que enfrentarnos ahora? ¡Huyamos, Andy! ¡Ponte a cubierto, Andy! ¡Buen provecho, queridos míos! ¡Os ofrezco al mejor detective de Inglaterra! ¡Ahí dentro se oyen disparos! ¡Vamos deprisa! ¡Derribad esa pared! ¡Socorro! ¡Andy! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Miserable montón de barro! ¿Osas rebelarte? ¿Osas desobedecer al maestro? ¡Yo te voy a enseñar! El jefe había dicho no más muertos. Cross lo ha hecho aposta. Pero déjame, imbécil. ¡Déjame! ¡Vas a obedecerme, montón de barro! El edificio no tiene aspecto de ser muy estable. ¡Déjame en el suelo! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué se habrá revelado el golem? La ciencia del rabino debía de ser mucho más sutil de lo que Murdoch imaginaba. El golem nos ha salvado.